Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, comparezco ante el Pleno de esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de los artículos 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Como todos sabemos, la materia ambiental debe significar para nosotros uno de los principales temas de discusión dentro de nuestras actividades como legisladores. En nuestro país, la política ambiental debe estar orientada a todos aquellos proyectos y actividades que se diseñen y gestionen para satisfacer las necesidades que demanda la población en general, siempre y cuando se respeten los recursos naturales de nuestro territorio. Para una mayor eficacia para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, se introdujo la figura de descentralización ambiental, que consiste en el proceso de cooperación y coordinación entre las atribuciones políticas, facultades administrativas y recursos que comparten la Federación, entidades federativas y municipios, a fin de permitir una aplicación contextualizada de las políticas públicas elaboradas en materia ambiental. Lamentablemente, nuestra legislación mexicana, específicamente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, no se incluyen a la letra como elementos rectores de la planeación de la política ambiental los principios internacionales de planeación, de planificación para el aprovechamiento, cuidado y uso de recursos naturales. Lo anterior genera una falta de especificidad y congruencia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en referencia a todas aquellas disposiciones adoptadas en tratados internacionales. México ha suscrito tratados internacionales en la materia para la protección de ecosistemas que existen en el planeta mediante una participación y colaboración de la gran mayoría de los países integrantes de esta organización, de la Organización de las Naciones Unidas, realizando esfuerzos en conjunto para combatir todas aquellas prácticas humanas que destruyen y afectan los recursos naturales. Como ejemplo de esta colaboración, el Estado mexicano en distintos foros y convenciones internacionales se encuentra en la Cumbre de Río del 92, su segunda edición en el 2012, donde se acordó la ejecución de múltiples actividades a nivel internacional para la preservación del medio ambiente y se estableció una agenda global para el desarrollo sustentable en los próximos 20 años. Otro ejemplo es el Protocolo de Kioto, mediante el cual se realizaron acuerdos entre los países industrializados para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y con esto anteponer, en principio, el cuidado y la preservación del medio ambiente antes de cualquier actividad industrial que llegase a afectar al planeta. Es claro que la tendencia internacional en materia ambiental sigue la trayectoria de integrar el componente humano no solo de forma aislada, sino también en forma integrada y complementaria en el manejo y uso del aprovechamiento de los recursos naturales y los ecosistemas. El Convenio sobre Diversidad Biológica establece como su segundo objetivo la utilización sustentable de la diversidad biológica, la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante otras cosas, un adecuado acceso a estos recursos. Cabe señalar que el objetivo citado anteriormente es ampliamente desarrollado en el Protocolo de Nagoya, del cual México es parte, y cabe señalar que a la fecha no hemos elaborado una ley reglamentaria al respecto, quedando rezagados los compromisos contraídos por el Estado mexicano. Por lo anterior y en congruencia con lo establecido en los artículos 2, 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, es que propongo que una iniciativa que adicione a la fracción cuarta, la cual mandata al Ejecutivo Federal a observar los principios y criterios generales establecidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Dos, adicionar la fracción 14,
para garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de estos recursos genéticos. Señora Presidenta, una disculpa por prolongarme 20 segundos más para hacer un comentario ante este pleno respecto a la sequía que está atravesando y en el contexto de la protección y el equilibrio ecológico que se está atravesando en el Istmo. 38 municipios se encuentran en una situación de desastre caótico porque la presa Benito Juárez se encuentra a una capacidad solamente del 14%. Es la peor sequía y se auguran 2 años más. Por eso he presentado por escrito, y en su momento lo haré público desde esta tribuna, a que el gobierno federal, dada la importancia del caso, se oriente a realizar las acciones necesarias para considerar a cerca de 30 municipios de nuestro istmo de Tehuantepec como zonas atendibles por el FONDEM. Establecer de inmediato programas temporales y desde luego también ya es necesario un programa integral que nos ayude a enfrentar las emergencias, que no es la primera, para resolver el problema de producción de pescadores, ganaderos y productores agrícolas de la zona. Espero que esta soberanía contemple la situación como una situación urgente de resolver y tomemos medidas de inmediato para evitar cualquier caos, crisis o problemáticas de cambios o alteración en la convivencia entre la fauna y la flora de nuestra querida.